Me parece que sería la última, así que estamos contentos que se va a ir este señor que está por acá y el pueblo está acompañando. Estoy contenta yo, como extranjera, estoy feliz de vivir en esta tierra y ver un pueblo que se revela, que ya, gracias a Dios, parece que yo no voto, pero veo que el pueblo ya hizo fuerza. Veo una juventud comprometida y entusiasmada. Y bueno, tienen algo que nosotros por ahí ya, nosotros por la edad ya no tenemos. Tienen esa energía, ese ímpetu característico de la edad. Así que de verdad nosotros estamos como muy tranquilos en el sentido de decir ya hay quienes han tomado la posta. Y entonces... yo digo, desde el 27 de octubre, además, hoy circula en la calle la esperanza renovada, ¿no? Que hay que luchar siempre, porque el capitalismo siempre quiere tenernos de sirvientes. Nosotras creemos que todo el mundo tiene derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación. Por eso luchaban nuestros hijos y por eso se los llevaron. Por eso vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestras vidas, porque creemos que todo el mundo tiene derecho a vivir como un ser humano. Entonces, sí, esa consigna que tenemos, que la única lucha que se pierde, la que se abandona, es muy cierta. Por eso estamos mayores, no te digo viejas, porque somos muy jóvenes, tenemos arriba de 90, pero no importa, la mente la tenemos bien. Por eso estamos siempre luchando, porque no la vamos a perder. La ganamos antes y la vamos a ganar ahora. Bueno, yo creo que es en la construcción de una democracia, en consolidar un gobierno popular que piense en el pueblo, y en esos... En esa construcción que cada ciudadano tiene que hacer, porque si no debemos esperar que solamente los dirigentes construyan y cambien y modifiquen lo que ha hecho este gobierno que ha destruido el país, lo ha arrasado. No, yo creo que cada uno de nosotros tiene que contribuir. No nos olvidemos que pasaron 12 años de un gobierno popular y en 4 años vino alguien y lo destruyó. Yo creo que hay que sentar las bases para que se consolide esa democracia y ese gobierno popular. Y está la responsabilidad en cada uno de nosotros. No basta con ir a votar y que gane un gobierno popular. Luego de votar hay que seguir construyendo y trabajando y consolidando ese gobierno, porque si no puede venir nuevamente la derecha, los gorilas y se destruye todo.
lucha de cada día, con el amor que se lleva en la piel. Bueno, queridos todos, queridos, queridas, amados, realmente las madres los queremos muchísimo y seguimos en la pelea por ustedes. Ya nosotras hemos pasado los 15 años en el siglo pasado, así que nos podíamos quedar en la casa. Pero seguimos luchando porque amamos a este pueblo, porque este pueblo está regado con la sangre de nuestros hijos. Y los amamos porque son ustedes los que están levantando las banderas de ellos. Siempre dijeron que ellos no iban a morir mientras hubiera un solo compañero que levantara sus banderas. Tal vez nos equivocamos cuando vivimos tantos años de felicidad con Néstor y Cristina y nos quedamos pensando que no iba a pasar nunca otra cosa que eso. Mientras ellos estaban preparándose para ganarnos. Nos ganaron con trampas, sí, a lo mejor. Pero ya es tarde. Ahora hemos ganado de verdad. Hemos ganado. Hemos ganado una pequeña batalla. No hemos ganado la guerra. Porque el 40 y tanto, o el 40, se quedan acá para seguir jodiéndonos. Tenemos que laburar, compañeros. No estemos atrás de Fernández, atrás de Cristina, a ver, llevándole proyectos. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer. No le pidan nada, no le pidan cargos. Hagámonos cargo que cada voto que hemos puesto en la urna nos da muchas responsabilidades. Y la responsabilidad es trabajar sin pedir nada y poner todo para la patria, como hicieron nuestros hijos. Ahora no hay ni lealtad ni solidaridad, sobre todo solidaridad, que es indispensable en un momento como este. Ellos ponían la mitad de su sueldo, los solteros, y los casados la cuarta parte. Yo hablo con algunos pibes, ahora les digo, si me dan 200 pesos por mes, y me vienen como diciéndome, yo estoy loca, porque todavía estamos colonizados. Estamos tan colonizados que seguimos comiendo hamburguesas, que seguimos yendo a los negocios de ellos, que cuando una nena cumple 15 años hay que llevarla a Miami o a los chiquitos hay que llevarlos a ver Disneylandia. Por favor, compañeros, no compremos la ropa de ellos, no compremos lo que ellos nos venden, no compremos la mochila para los nenes con el monstruo que ellos crían. No compremos los supermercados, que son de ellos, no compremos, hagamos boicot, vayamos al chino, vayamos a las almacenes chiquitas de antes. No nos pueden seguir estafando los supermercados. Yo sé que están trabajando muchísimo por el tema del hambre, muchísimo. Están todos ahí, alerta. No la reunión esa del otro día, que la verdad, que si alguno de ellos se pusiera la mano en el corazón y tomara conciencia, empezando por Tinelli, que el hambre de los niños es por la culpa de todos los autos y toda la que se compran ellos. Ese es el hambre de nuestros niños. Así que, compañeros, hay otras cosas para hacer. Hay mucho trabajo para hacer. Hay que acompañar permanentemente a los pibes que ya trabajan en los barrios. Hoy se plantean demasiadas cosas. Hemos visto que el general Milani no tenía culpa de nada. La única culpa es haber trabajado con las madres para urbanizar dos barrios. Esa era la culpa de Milani. Acá parece que nombrarlo, viste, hasta aplauden poco. Ojo, no nos nombres a Milani. Compañeros, no seamos tan
¡Aplaudan fuerte! ¡Quedó en libertad! Por eso, compañeros, tenemos que empezar a pensar, y miren quién se los dice, las madres, que no podemos tener siempre el pensamiento tan cortito de que todos los militares son asesinos. Néstor, Cristina, Rossi y Nilda Garré se rompieron el alma para cambiar los planes de estudio. Todos los militares no son iguales. Necesitamos militares a nuestro lado. Si no, nos va a pasar como en Chile, nos va a pasar como en Bolivia, que los militares siempre están rebeldes. No los empujemos. A los buenos traigámoslos para acá y a los otros que se queden en la cárcel. No tengamos miedo de hablar esto. Hace 4 años yo dije que no íbamos a gastar más 5 minutos de nuestro tiempo para los juicios, que ya están perimidos. Y no se asusten de lo que digo, que todo el tiempo las madres los íbamos a dedicar. Entre un milico preso y un niño que coma, quiero un niño que coma antes que un milico preso. Nuestros hijos nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron el valor de la vida. No es que nosotros no cobramos reparación porque nosotros somos inteligentes y nos dimos cuenta, no. Ellos nos enseñaron el valor de la vida. Porque pusieron su vida todo el tiempo al servicio de la patria. No es que ellos se querían morir. No. Los mataron como perros porque estos hijos de mil p*** de milicos asesinos, que sí los hubo y siguen algunos, estos milicos los mataron como perros. Los llevaron a los campos, los torturaron. No nos vamos a olvidar de eso. Pero ¿saben el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos? Es esto que decíamos recién. Que los niños coman, que no haya mamás, esas nadie que no tienen documento, y como no tienen documento no tienen tarjeta, y como no tienen tarjeta no pueden comprar. Hay que hacer un censo para que todas las mujeres y hombres que no tienen documento se le hagamos un papelito para que sepamos que existen y que necesitan de nosotros. Nuestros hijos nos pusieron en la cara las cosas que hacían. Nuestros hijos nos mostraron algo que nosotros no sabíamos. Esto lo he contado muchas veces y lo voy a volver a contar porque es una anécdota maravillosa de mi hijo mayor. Un día viene mi hijo mayor y dice, mamá, mataron a un pibe que iba con él al Colegio Nacional, al Pinino, Lavalle, lo mataron en Tucumán. Y era menor, digo, ¿cómo se fue? No, se escapó de la casa y se fue. Y se fue a la guerrilla y lo mataron. Así que hay que cambiar un montón de pibes de casa y no tenemos plata. Así que, ¿qué me puedo llevar de casa? Bueno, le digo yo, en el fondo yo tengo ropa, tengo de todo. No, mamá, eso es en los ricos. Me tenés que dar algo que te duela, algo que sea tuyo, que te desprendas. Y yo me quedé parada porque yo creí que hacía lo mejor diciéndole que vaya al galpón a buscar la ropa que estaba lavada y planchada. Por eso ahora, a los barrios, todo ropa nueva, todo nuevo, nada viejo. Entonces, le digo, bueno, llévate lo que quieras. Se llevó la cama, el colchón, las almohadas, las sábanas, las frazadas y 2 sillones. Cuando vino mi marido, dice, ¿qué pasó acá? Digo, pregúntale a tu hijo. Se lo contestó tan simple que nos quedamos mi marido y yo sin palabras. Le digo, papá, vos estás trabajando en la destilería y vas ahora y te dan un crédito, puedes comprar todo de nuevo en 5 minutos. Y esos pibes no tienen un mango y nosotros tampoco. Así de clarito. Por eso amamos la palabra revolución. No es una mala palabra, es una hermosa palabra que la debíamos utilizar mucho más seguido. Esta marcha, la última, porque el enemigo no va a estar más en la casa de gobierno, es revolucionaria. Se inició en la marginalidad de esta plaza y siempre fue revolucionaria. Con muchas madres o con pocas madres, con mucha gente o con poca gente. No pensemos si hay pocos o muchos. Pensemos cuánto valemos cada uno de nosotros cuando salimos a la calle a poner el cuerpo. Nos equivocamos mucho en estos 4 años. Cada vez que cerraba una fábrica, iban 4, 10, 15. Como mucho. Ah, si había alguien como Axel, con todo lo que lo quiero Axel, ¿no?
o Zaffaroni, que también lo quiero mucho, ahí van miles. Y resulta que para defender a los trabajadores íbamos 4, 5, 10. No, compañeros, nos equivocamos. Si hubiéramos ido miles a la puerta de las fábricas, muchas no las hubieran cerrado. Las cerraron por nuestro miedo, por nuestra inoperancia. Que no nos vuelva a pasar. No creamos que tenemos la vaca atada. Las vacas, el trigo todavía es de ellos. La leche todavía es de ellos. El poder todavía es de ellos. Porque tienen un montón de inútiles puestos en todos los ministerios, que no sé cómo vamos a hacer para sacarlos, pero va a haber que sacarlos. Y también tenemos que cuidar los medios. Los medios de comunicación, es mentira de eso que tienen que ser independientes. No son independientes. Hasta ahora fueron de ellos, ahora tienen que ser nuestros. Y no me vengan con la historia. No me vengan con la historia que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser amplios. No, ni buenos ni amplios. No lo queremos para hablar mal de ellos. Nosotros somos felices con lo que hacemos. No precisamos hablar mal de ellos. Ya le dijimos de todo estos 4 años. Son pobres desgraciados que amontonan dólares. Y nosotros amontonamos amor, marchas, sonrisas, asaditos, tostaditas, pancitos, tortas fritas, matecitos. Y lo vivimos y disfrutamos. Y hacemos el amor. Y salimos a pasear. No tenemos plata, no vamos a comer. Vamos a dar una vuelta a ver árboles y flores. ¿Por qué no? Por eso, compañeros, las madres tenemos un espíritu de alegría siempre. A pesar de todo lo que nos pasó, estamos orgullosas y contentas de los hijos que parimos. De esos hijos tan increíbles que nos fueron enseñando paso a paso qué era lo que había que dar, qué era lo que había que poner. Ni se imaginan todas las veces que pienso, cada momento que viví con ellos. Cómo traté de ayudarlos. Cómo traté de vivir intensamente esas pibas jovencitas, 15, 16, 18 años, que estaban dispuestas a todo. Con qué alegría, con qué valentía. No me hablen de feminismo ahora. Por favor, estas sí que eran feministas. Tenían una bola grande así. Así que estas 24 horas de marcha, más todos los días de preparación, lo vivimos intensamente, con muchas ganas, y siempre pensando en ustedes, en los jóvenes, en estos jóvenes tan increíbles que tenemos. Por favor, pibes y pibas jóvenes, pongan el cuerpo sin pedir nada. No pidan puestos de trabajo. La política no es un puesto. La política es una forma de vivir. La política está llena de principios, de solidaridad, de lealtad, de amor al otro. Las madres no somos un organismo de derechos humanos. Se basurearon demasiado. Somos una organización política que defiende la vida, como la defendieron nuestros hijos. Y de verdad, defendemos la vida con la nuestra propia, con nuestra vida. Porque acá tenemos entre 90 y 95 años las madres. Y estamos acá, orgullosas de lo que hacemos. O sea que ponemos la vida al servicio de la patria. Todavía podemos, todavía cantamos, todavía decimos, todavía peleamos. Compañeros, a todos les pido, pónganse al servicio del líder o del referente político en el que ustedes crean, para ayudarlo, sin pedir nada. Arréglense con el trabajito que tengan, vendan tortillitas por la calle, pero por favor, tengan paciencia un tiempo, que hay 14 millones de pibes que no comen, acompañado de sus madres y de sus padres, que no tienen para ir a la escuela, que no tienen cama, que no tienen nada. Pensemos en ellos, en los jubilados que se han muerto y en los que se pueden morir porque no tienen medicación. Y en los que viven en la calle. ¿Qué? Un médico, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Se desmayó?
por lo que dije yo, se desmayó. ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¿No hay ningún médico? ¿Ya está? ¿Qué le pasó? ¿Se desmayó? Denle agua, hace mucho calor, hay sol. Tírenle un poquito de agua en la cara. No soy el doctor, pero a mí me hacen eso cuando me siento mal, así que yo lo repito. Bueno, compañeros, hace mucho calor en la plaza, de verdad. Y hay mucho sol. Por suerte, el sol siempre ilumina la casa de los pobres. Los espero como siempre, cada jueves, porque eso sí lo vamos a mantener, en esta plaza. Y pese a la reta, cada sábado a las 9 de la mañana en el canal de televisión. Porque todavía estamos en el canal estatal, los sábados a las 9. Y cada jueves en la plaza. Y todos los días en la Casa de las Madres. De verdad los esperamos. Los esperamos con los brazos abiertos. Porque ustedes, compañeros, no son el presente, no son el futuro. Son la reserva moral de esta patria que los necesita todos los días, todas las horas, todos los minutos. ¡Viva la patria! Aquel día que nos instalamos aquí, las madres, para decirle al país que para nosotras ahora ocupaba la Casa de Gobierno un enemigo. Un enemigo feroz que venía por todo y para todos. Nos miraron con cara rara, nos dijeron que no queríamos la democracia, que no sabíamos qué era la política, que no se podía atacar a un presidente votado por el pueblo, que los pueblos no se equivocan. Pero por suerte, después de 4 años, con nuestro voto, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestras ganas, lo sacamos de la Casa de Gobierno. Y hoy es el último jueves, como dijo Demetrio, con Macri en la Casa de Gobierno. Pero Latinoamérica está ardiendo. Están pasando cosas muy tristes en países muy cercanos que nos hacen mucho daño. Nos dejan demasiado solos. Hay compañeros que fueron a Venezuela, invitados por el gobierno de Venezuela, porque había un gran encuentro internacional de comunicación y periodismo. Y hay en Bolivia. Está nuestro abogado y un compañero, y había ido también el padre Paco, para ver un poco más en profundidad. Hicimos una presentación antes de irnos, una presentación firmada por las madres, que mandábamos ese pequeño grupo para ir al Alto, para ir a los hospitales, para tener entrevistas. Están atacando a todos los funcionarios, los toman detenidos. Los toman, no los detienen, pero les dicen que si renuncian, los dejan en libertad. Y si no renuncian, van presos. O sea que es ponerle una pistola en la cabeza para que dejen el cargo, porque se dieron cuenta que se estaba reagrupando el MAS, no los traidores, los que no traicionaron, y que estaban haciendo un grupo fuerte para defender a los que están presos, a los que están desaparecidos, a los que están en los hospitales, a los que no han podido enterrar. Bueno, vienen con, la verdad, han hecho un trabajo muy interesante, muy profundo, y es muy triste lo que pasa. Nosotros
estábamos ilusionadas, que se estaban reagrupando y van a poder frenar esto de pedirle que pida elecciones quienes son los dictadores. Un dictador no puede pedir elecciones. Y que le estén pidiendo a la OEA que haga de nuevo el documento. Es una vergüenza. Pero bueno, no sé, ellos han sacado el ejército a la calle, el ejército es el que manda, o sea que la dictadura es total, y están presionando mucho sobre la gente. Así que estamos tristes por lo que pasa, muy tristes. Nosotros creemos que nos va a costar mucho ponernos de pie. Esta marcha va a ser siempre del pueblo. La armamos por nuestros hijos, que siempre, aún de diferentes organizaciones políticas, revolucionarias, armadas o no, te querían lo mismo, iban para el mismo lado. Y la armamos por ellos y para ellos. Y así va a seguir. La marcha es del pueblo, nuestros hijos dieron su vida por este pueblo, y las madres también estamos dando la nuestra, y ya nos queda poco ir en el carretel, por la patria, por este pueblo, por nuestros hijos y por ustedes. Hasta el jueves que viene.